chicos están realmente muy bien. Tal es así que, bueno, ha habido una comisión aquí que fue por orden de la doctora Morán. Han comprobado, ¿no? Hay dos psicólogos, doctores, demás. ¿Ellos ya van a la escuela? Ya van a la escuela, en un colegio privado, así que tienen contención, ya que cuenta con psicopedagogos, psicólogos, la escuela privada. ¿Los chicos se están acostumbrando a su nuevo hogar, sus nuevos compañeros? Sí, están bien. O sea, han demostrado, bueno, tal así que yo el martes tengo que ser presente con ellos. Y bueno, ha pedido a esta gente, así que no tengo ningún problema. Yo lo que quiero es que sepan de que los chicos van a estar conmigo, que están muy bien contenidos. Que están bien y que están superando este momento. Sí, pese a todo lo que ha pasado, lo que han visto, están muy bien, anímicamente y demás. Son ellos los que me dan fuerza en este tema, ¿visto? Que para mí, por supuesto, no es nada fácil. He perdido tres hijos y de la forma que la he perdido, bueno, todas esas cosas. Pero Dios me va a dar fuerza y mi hijo también para seguir esto. Seguramente usted los ve a los nietos y los ve a ellos. Sí, seguro, seguro. Es más, son cuatro que, bueno, no son mis nietos, en realidad ya son mi hijo. Eso, quiero que la gente se quede, que entienda mi situación también. Pero no, los chicos también. Los chicos se encuentran perfectamente bien. Lo bueno de todo, o lo que quizás por ahí a usted lo deja tranquilo, es que, como decía, ¿no? Sus hijos han vuelto a nacer en estos dos pequeños que ahora son sus hijos. Así es, sí, yo considero dos hijos más. En realidad son cuatro, porque no te olvides que mis otros dos hijos también tienen chicos pequeños, y bueno, son cuatro en realidad. Y bueno, ellos son los que me dan fuerza para seguir.